borders and to her we shall return. Like a drop of rain. Bueno, pues como no somos chismosos y no nos gusta nada de esto, encontramos la conversación. Van a ver ustedes qué riqueza cultural, qué concepto tan más incluyente tienen nuestros políticos. Híjole. Es Lorenzo Córdoba, director del INE. Es el director del Instituto Nacional Electoral. Sí. No es nuestro compadre. Sí, no. Ahí le va. No. Es figura pública. Perdóname, ¿puedes hablar? Sí, dime, ¿me escuchas? Ah, nada, en camino ya lo sé, ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas que van a ser. No, mames, cabrón, no, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de veras, las crónicas marcianas desde el INE, No, exacto, yo, no, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que es, a ver, pues, había un mundo, no mames, yo no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, tengo que me decía, yo, jefe, gran nación, Chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados, para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, vi mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, se le faltó decir, yo, gran jefe de toro, centavo, líder, gran nación, Chichimeca, no mames, cabrón, no mames, cabrón, no, está de pánico, cabrón, no mames, pero o acabamos. Pues ya con eso, ahí tres aspectos que son totalmente denostables. El primero es como incluso el desafortunado episodio de Ayotzinapa lo toma en un tono de sorna, de burla, cuando hay tanta afectación por un tema así, donde han sido ultimados estos jóvenes, hijos todos de campesinos de la Sierra de Guerrero. Lo segundo es como está denostado cómo hablan los indígenas. Bueno, y él cuando está hablando. Exacto. Bueno. Y habría que preguntarnos cómo está hablando él. Claro. Y la otra es, obviamente, el señor Chichimeca, cuando obviamente pues son pueblos de resistencia y pueblos que han venido siendo, por antonomasia históricamente, pues los defensores de los invasores de diferentes épocas de la región del Valle Central de México-Tenochtitlan. Sí. Entonces, no se justifica de ninguna manera este tipo de conceptos, porque dejan translucir, Marisela, sí, que claro. Sienten en verdad. Sí, exacto. No que cobran y qué funciones están realizando por ese dinero que reciben. Sino la realidad. Sí. Sino lo sí, que sí. Sientes. Híjole, sí. Y tu percepción de grupos de pueblos. Si eso ya no es discriminación. Sí, no, bueno. Y además que vamos a ver que esos pueblos pues son mayoría. Claro. Porque el culto de poder y la clase alta es la cúspide de esa gran pirámide que es el pueblo, y que todos, sin distinción cual ninguna, están siendo tratados. Y se acercan las personas al INE para ser orientados como representantes. Pues ahí le va. Bueno, tu evento fin de semana. Evento fin de semana, Expo Artes Marciales. Vamos a tener la visita de un tata de Colombia, ¿verdad? Invitamos a que nos comparta lo que en Colombia están haciendo con el machete criollo, machete colombiano, y que también en Colombia están haciendo grandes esfuerzos por recuperar sus formas originales de pelea. Entonces viene el tatita Nabor Rojas, que tiene 78 años, ¿verdad? Y es una persona también mayor, y que nos va a compartir lo que es el machete criollo. Para mí es un gusto darle el lugar de exhibición de Xilam. ¿Por qué? Porque mi idea es promover lo que aquí en este continente todavía está guardado y resguardado como personas como Nabor Rojas. Sí, ¿verdad? Pues ahí está. Entonces, ¿dónde va a ser? El sábado y domingo en Expo Reforma, que está
ahí enfrente de la estatua de Colón. Sí. Sí, vamos a estar el domingo, inauguramos a las 10 de la mañana. Todo lo que es una sala de exposiciones. Es una sala. Que normalmente se utiliza para comercio. Exactamente. Pero en este caso es el primer piso en el que están montadas estas exposiciones culturales. Exactamente, Expo Artes Marciales. Expo Artes Marciales. Sí, ahí, y ahí en el stand de Chilán, pues los esperamos. Junto a la Glorieta Colón, de Colón. De Colón. ¿Insurgentes y Reforma? No es Reforma. ¿Ya la movieron? Y... No. Es que la de Insurgentes es el monumento Cuauhtémoc, que es la que está en la mira Glorieta. Sí. Es dos semáforos después. Ajá. Hacia el norte. Sí, a unos pasos del metro Hidalgo también. Es okay. Entre Hidalgo e Insurgentes. Sí. Okay. Entonces, bueno, pues este sábado y domingo ahí los esperamos. Y próximamente vamos a hacer Águilas y Jaguares. Sí. Ya vendré a hacerles la invitación para jóvenes. Sí. Y es un festival. Es un festival que hacemos 4 al año, totalmente altruista, no se cobra, se admite de lleno a los chicos. Queremos este año fomentar el trueque entre los jóvenes. Muy bien, página web y correo electrónico. Página web www.chilam.org. Ahí están mis datos, ahí está teléfono, todo. Y bueno, pues vamos a apreciar lo nuestro. A recuperar y a valorar. Exacto. Marcela, sí. Como siempre, ha sido un placer, un gusto tenerte aquí platicando de tu proyecto, de felicitarte por tu galardón. Gracias. Y pues compartir estos temas que son tan importantes, que nos dan rostro, corazón, identidad y origen. Exactamente. Sí. Y por lo tanto, destino. Destino. Así es. Y estamos destinados a ser un país muy grande. Muy grande. Sí, claro. Pilar Medrano, invítenos a su programa. Hoy qué tema y a quién vas a tener. Hoy viene Merichelle Anhelo. Ajá. Y vamos a hablar de Theta Healing. Theta Healing. Sí. Que es sí. Una disciplina de curación. Exactamente. Sí, muy padre. Muy padre. Qué buen sí, tema. Sí. Muy bien, amigos. Pues muy buenos días. Ya no me da tiempo de la programación del programa de esta tarde en Conciencia Planetaria Radio, pero escúchenos en punto de las 5 por nuestra estación hermana, Planeta 2013 Radio. Ya tenemos una nueva aplicación en Google Apps para todos los androides, así que puede usted escucharlo vía celular en calidad HD. Es una nueva aplicación. Ah, pues muy bien. Así que no hay manera que no nos escuche. Así es. Pásesela bien donde quiera que usted esté y hasta otro contacto más en Conciencia Planetaria. Buenos días. Buenos días.